Me agarraron. Estaba justo preparando un regalito para Edmundo González y María Corina Machado, güey. Hola, soy yo, Nicolás, más burro y más burro que yo, ni el burro de Shrek. Al que ahora todos señalan, al que ahora todos critican. Pero saben una cosa, me llega la punta de la arepa, a la bombita del coco izquierdo, el que le gusta a tu mujer. No me importa lo que ustedes hagan y lo que digan, vayan, sigan haciendo ridículos, saliendo a las calles a gritar por las puras, no solo en Venezuela, sino en todos los países de la región. ¡Ay, miren cómo tiemblo! ¡Ay, qué miedo, me aburro! ¿Saben cosa? ¿Saben una cosa, infelices? Mientras yo tenga el poder de las Fuerzas Armadas aquí en Venezuela, nada me va a pasar, pues. Así que sigan con su marcha estúpida, a mí no me importa. Ahora se están metiendo con el pobre Papa, pues, con su sanidad. Panchito primero, aleluya. Dice que porque el Papa no se pronuncia sobre Venezuela. Y saben una cosa, voy a defender a su sanidad el Papa, pues, porque él sabe que no puede meterse con más burros. ¿Y saben por qué? Pues muy simple. Si el Vaticano se pronuncia en contra mía y de mi dentadura, saco dictadura, como sea, saco toda la plata mía de ese banco y la plata de mi familia y la plata de la familia comandante Chávez y la plata de Diosdado Camello y lo mandamos a otro banco, pues. Toda esa plata la mandamos a otro banco, cualquier banco del mundo, menos a la Caja Sullana, coño. No, ni huevón, no va a quebrar. No me digan que no saben que tenemos nuestros ahorros en el Banco del Vaticano. Ay, pero qué cojudos son. Mire, si sacamos nuestra plata de ahí, el banco quiebra, coño. Son como 6,000 millones de euros. Así que el Papa, mudito se ve más bonito, pues. Amén. Aquí en este mundo todo es dinero. ¿Ustedes creen que a mí me importa un carajo si hay algún venezolano que no tenga para comer? No, señores, es un problema. Antes me aplaudían y me amaban. Ahora quieren que me vaya. ¿Para qué votaron por nosotros? Pues jódanse. Jamás me iré y los mataré de hambre. Vamos, quéjense. ¿Quién le va a hacer caso? La Organización de Derechos Inhumanos. ¡Ja, ja, ja! ¡Esos son mis amigos! ¡Son mis panas! ¡Son mis chamos! ¡Mis carajitos! ¡Ellos me defienden a muerte! Y la OEA, ¡ja, ja! La OEA hace lo que yo quiero, lo que me da la gana. Y los países que votaron a favor o en abstención es porque yo le doy petróleo. Y así compramos sus votos, pues. Si no, les cerramos el caño. ¿No se dan cuenta que estas organizaciones se mueven bajo sus intereses y todos los intereses de los pueblos? Los pueblos que se jodan. Lo que importa aquí es que nosotros nos robemos toda la plata que podamos. Y si me siguen jodiendo más, sigo abriendo más cárceles venezolanas y sigo mandando más delincuentes a todo el mundo y sobre todo a eso, del Perú. ¡Eso! ¡Eso que me critican! Ese, el canciller viejo loco, pelado. Ustedes no tienen por qué criticarme. Es más, aquí a Maduro nadie lo insulta, coño. ¡Tu mamá! Ahí está. Gracias, Dina. Escuchen de una vez, peruanito. Yo quiero que toda Latinoamérica sea como Venezuela. Que los delincuentes sean liberados y enviados a todos los países. Que el caos y el terror se apodere de todos, pues. Y quiero agradecer a los jueces y fiscales del Perú que liberan a miles de delincuentes para que sigan trabajando, robando, secuestrando, extorsionando, matando peruanos y más latinoamericanos. Ríos de sangre están corriendo y eso me alimenta. ¿Saben por qué? Porque soy una mierda, soy una porquería y eso me llena el alma. Que las dictaduras sean las que gobiernen, que existan más OEAs y más organismos de derechos inhumanos. La izquierda radical tiene que llegar e imponer sus ideas y luego los de izquierda radical que lleguen al poder vivirán como la derecha radical, porque ese es nuestro mensaje. Escucha, escucha, a ti te hablo, oye, mamahuevo. A mí no me jodan si soy venezolano o colombiano. Yo simplemente hago lo que me pega la gana. Y ningún pueblo, coño de tu madre, me va a sacar de aquí, pues. A la mierda con el pueblo. Y si tengo que matar, mato. Total, ya se han ido 8 millones de venezolanos para el mundo. Son 8 millones de bocas menos que alimentar. 8 millones menos que atender. Darle salud, educación y trabajo. O sea, más plata para mí, pues. Bueno, seguiré haciendo lo que quiero. Y ustedes sigan ladrando. Y me llega como lo harán, porque se acabó, acabo de eliminar, atención, por decreto, en el Palacio de Miraflores, acabo de eliminar el guasamandrapa. ¡No es guasamandrapa! Ya, se te gusta. Y también eliminamos el crucigrama. El crucigrama. Ah, Instagram, ¿qué Instagram, imbécil? También eliminamos el Twitter, el Piolín. También el Facebook. Ah, y también acabamos de eliminar, atención, el TikTok.
El chico. Este traidor, Elon Moco, Elon Moco. ¡Elon Moco! ¡Calla, loco mierda! A mí nadie me mata, soy inmortal. ¿Quieren que me muera? ¡Sí! ¿Quieren verme muerto? ¡Sí! Y les ahorro el trabajo, pues. Se acabó tanta vaina. Está la pistola que me regaló Fidel. Ahí está. Yo mismo me mato, pues. ¡Aba! ¡Uno, dos, tres! ¡Pa! 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 No morí. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque no tengo cerebro, coño. ¡Eso, vamos! ¡Eso, la tuya! Comodina.